Hola, molt bona vesprada. Un dia més amb tots vostès per a parlar-los d'assumptes d'actualitat interessants. I interessant el dia d'avui és el que passarà demà en l'espai baladre de la platja de Gandia. Què es desenvoluparà allí? Doncs eh, l'edició número 19 de la gala dels Premis FAES, Premis de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFOR. Un reconeixement a un total de 5 empreses en les diferents categories de premis, a més d'una menció de reconeixement que es fa des del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Nosaltres anem a parlar amb el president de FAES, Miguel Todolí, per a que ens faci un repàs de qui són les empreses premiades i del que ocorrerà demà en aquesta gala dels premis FAES, que per cert podran veure en directe així en Telesafor. Com els comentava, anem a parlar d'una de les cites empresarials més importants de la comarca de la Safor, jo diria de les comarques de valencianes, perquè estem parlant de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES una gala de Premis Faes que arriba a l'edició número 19. I anem a conèixer un poc eh, els premiats directament, però també aprofitarem per a fer un poc el balanç de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor i què millor que el seu president, Miguel Todolí, per a, per a traure'ns de dubtes i donar-nos tota la informació. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Encantado bueno, de estar con vosotros. Mañana, empieza, mañana ya llega el día, empieza todo el jaleo de los premios. La verdad es que una cita importante, ¿verdad? Ya son 19 los años Eh, unos premios, una gala más que consolidada e importante para todo el tejido empresarial de la SAFOR. Pues sí, la verdad es que la gala, la gala de FAES, el encuentro empresarial y, y los premios, digamos que es el día, el día grande para, para nosotros y para todos los empresarios de, de la comarca. Mm. Se tengan cinco premios. Bueno, hemos de decir que esta gala de los premios FAES se podrá ver eh, también a través de Telesafor. Allí estaremos apoyando esta esta gala de premios. Eh, son cinco premios y algún reconocimiento que otro. Y ya se han dado a conocer los, los premiados. Hacemos un repaso de quiénes han sido los los afortunados sí, este si quieres, año. Te hago un repaso. El día 3 de octubre se, se celebró la la reunión del área de premios, donde el jurado decidió quiénes serán los, los ganadores. Mm -hmm. Y si queréis, queréis paso a, a, a comentarlos. El premio, el, hay un premio, el, el, el primero es premio interna, Internacionalización Empresarial, que es para la empresa Exquisite Fruits, S.L. Después tenemos el premio a la Innovación, eh, Santaula, Formación y Gastronomía, S.L. Grupo Miralles. Mm -hmm. Después, premio al eh, empresario emprendedor, Construcciones Gomuñoz, SL. El cuarto es el premio a la empresa Socialmente Compromesa, para a Ventanas, SL. Y premio Trayectoria Empresarial, a Disar, PSA. Después tenemos la Escuela Politécnica, siempre fue una entrega de un premio, eh, aprovechan la, la gala FAES, y este premio en Wine era la empresa Biocenosis SL. Mm. Eh, Miguel, como presidente de FAES será complicado eh, porque habrá muchos candidatos que se merecen los premios, cada uno de los premios. Eh, es una tarea difícil escoger quién se lo lleva cada año. Sí, al final es, a ver, es difícil. Lo que, a ver, Hay, una, hay una, un área de premios que se dedica al tema este, recogen toda la base porque los, las mismas empresas se, se inscriben a, a los premios. Sí. Y luego hay un jurado que que hace una votación pero se hace sin el nombre uh -huh. se hace sin el nombre entonces con las valoraciones de todo pues se hace una votación y sale o sea este año se habrán presentado unas 20 empresas de las que han salido estos ganadores sí que la gente quiere quiere presentarse porque es un premio que, que tiene pues da un prestigio ¿no? a cualquier Empresa de la de la comarca. Y además estamos hablando, Miguel, eh, está diciendo un poco de ese reconocimiento que supone, que supone, porque son tus propios compañeros del sector empresarial quienes te valoran y te reconocen y eso tiene un valor añadido. Y aparte el apoyo institucional de diferentes instituciones que tienen los eh, los premios FAES también le da un nivel si cabe a aún mayor sí la verdad la verdad que sí porque los premios ya están apoyados por, por las instituciones y aparte que faes eh, durante todos estos años pues tiene un prestigio que, que hoy en día pues es, es de agradecer gracias a la labor de lo, de todos los presidentes anteriores y a la gente le gusta a los empresarios le gusta tener un premio FAES porque es, es motivo de que de que, es, de que la empresa es una empresa potente y fuerte. Claro. Eh, recordemos eh, cuándo está previsto la, la gala mañana se hace en el, eh, se va a desarrollar en el spa y baladre de la playa de Gandía verdad sí la gala es mañana el día 16, a, en el spa y baladre a las 8 de la tarde mm -hmm. Eso significa que eh, un poquito antes eh, entraremos en directo en Safor para retransmitir esa gala de los Premios FAES. Eh, de una edición que ahí queda eh, a esta esta cita empresarial que también es importante el compartir espacio, el, porque se aprovecha ese momento eh, para charlar entre entre empresarios, eh, gente que está pues ahí en el sector y entre todos eh, pues son la parte fundamental de la actividad económica de, del conjunto de la comarca de la Saforpedina y también está ese momento de compartir entre todos. ¿no? Sí, la verdad, a ver, el día de la gala es un día de, de celebración, es un día de celebración y. Y por eso en FAES representamos a todos los sectores que mueven la, la economía de la, de la comarca y ahí ese día nos juntamos con las instituciones que con ellos juntos son los que luchamos para que para que la comarca vaya mejor y ya no solo las empresas sino la, la vida social de, la, de las personas y para que y para que la, que la comarca pues tenga una renta per cápita pues esperemos que mejor por eso es la, lo que lo que peleamos el Spy Baladre se estrena a espacio. Es, eh, se acaba de abrir, como aquel que dice las puertas este, este escenario de la playa de Gandía y, y habéis ido allí de cabeza al Spy Baladre. Pues sí. A ver, la, la verdad es que a ver, el sitio es ideal. Sí. Lo estrenamos como aquel que dice nosotros es de agradecer a, a el apoyo de Diana Morant y, y, de, y, del, y del Ayuntamiento para encedernos el, el espacio para que podamos hacer allí la gala y la verdad que estamos muy contentos porque eh, es un espacio que hacía falta Gandía, tener un sitio donde, de, un centro de convenciones o un sitio donde, donde poder reunirnos los empresarios a hacer actos de, de este tipo. Y la verdad es que, que mejor que los tenemos con una, con una gala de FAES, claro que sí. Eh, Miguel eh, Todoli, como presidente de, de FAES, ¿cuántos años como presidente? Pues nada, yo entré, yo entré en abril. El 24 de abril eh, me nombraron presidente y nada, recién aterrizado sí. y mi primera gala. Ahora claro, es pronto para hacer, para hacer balance ocupando la presidencia. Eh, pero claro, estamos hablando de FAES, eh, usted lo ha dicho, que es una federación eh, pues reconocida, una entidad empresarial reconocida. Eh, ¿Cuál sería la salud mm, de la, del sector empresarial eh, de la comarca de la Saforba y Digna actualmente? Eh, ¿En qué situación se encuentra? Hablando en líneas generales. Bueno, en líneas generales, a ver, la situación de, de las empresas de la, de la comarca yo creo que es, es bastante buena. Pero yo lo que sí que quiero recalcar es la pues el, el asociacionismo. Eh, que las, eh, la, las empresas pertenezcan a asociaciones. Porque eso es lo que al final te da voz y te da y te da más fuerza de cara de cara a las instituciones y lo que hacemos en FAES es aglutinar a todas las a todas las asociaciones que hay porque en FAES somos 19 asociaciones y una empresa y una empresa eh, por, por ella independiente por ella sola no que es Dulce Sol y claro recogemos todos los sectores eso es muy muy o sea nos da visión de, de todo lo que son las empresas de la, de la comarca y y a ver y, esta fuerza que nos da el asociacionismo de poder pues yo creo que nos da que nos da una visibilidad y, y estamos ahora mismo en una situación muy muy buena no, Se dice que la unión hace la fuerza y de cara a trabajar con la administración pública eh, mejor tener esa representación diversa y completa de toda la actividad empresarial es, es es imprescindible es imprescindible ya no solo para para reivindicar infraestructuras pero bueno a veces también se piensa que nosotros estamos solo para pedir y para y para al final colaboramos con las con los con las instituciones de hecho nosotros también institucionalmente pertenecemos, tenemos tres representantes en la CEF que, que, que nos da mucha visibilidad de cara a hablar con consellerías, con, con, eh, con instituciones ya más altas, y tenemos representación en una confederación empresarial valenciana que ya está, es a nivel autonómico. ¿no? Entonces, tenemos tres representantes de la, de la SAFOR, tres representantes de FAES, que tenemos acceso y, y para poder llevar nuestras reivindicaciones más allá de, de lo que es la, la SAFOR. Claro, el ámbito local eh, comarcal. Pues estem comentant Demà arriba aquest dia en què hi haurà cinc premis en aquest espai de, de la platja de Gandia, l'Espai Baladre, que acollirà l'edició número 10 de la gala dels premis, FAE, els seus premis, que ja estan més que consolidats. I demà estaran aquests cinc premiats des de FAE a banda d'aquest reconeixement per part del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València. Seran els protagonistes demà, però... Volen conèixer un poc més a la federació, a FAES. Seguim parlant amb Miguel Todolí, president de la Federació d'Associacions d'Empresaris de la SAFORT-FAES a motiu d'aquesta gala de lliurament dels premis, la número 19, eh, que tindrà lloc demà a les 8 de la vesprada des de l'Espai Baladre. Una gala que podrà seguir en directe per TeleSAFORT mitja hora abans, més o menys, d'aquest inici de les 8 de la vesprada, ja saben en TeleSAFORT. Clar, estem parlant amb Miguel Todolí com a, com a president de FAES, però clar, eh, sempre es diu que, i sobretot en el treball de l'àmbit empresarial, eh, per a saber el que teu entre mans, allò millor és començar des de zero, eh, començar des de baix. És el seu cas, veritat, Miguel? Sí, este és es, es, mi caso. Jo trabajo en la empresa Miguel Todolí. Empecé a trabajar en Miguel Todolí SL con 20 anys. y empecé, de, acabé de estudiar y empecé a descargar camiones, <laughs> empecé desde abajo y de ahí pues nada, la, con la evolución hemos llegado pero no hay nada mejor que empezar desde abajo para conocer todas las entrañas de, que lleva una empresa ah. ¿Y en qué, en qué sector eh, empezó a trabajar usted? Pues nosotros nos dedicamos al suministro industrial de cerrajería nosotros vendemos, nuestro cliente tipo es el taller, el carpintero, aluminio, hierro y nada también damos servicio pues a, a, a mantenimiento de fábricas y a, y a, y a mantenimiento de fa, de, bueno mantenimiento de fábrica mm. y ferretería industrial más que otra cosa Pero comentábamos antes eh, Miguel usted destacaba de la de FAES eh, esa diversidad en la representación de diferentes sectores que eso es lo que le da también la, ese peso que tiene FAES ese ese voto, esa voz que tiene diferentes eh, instituciones, administraciones, que le escuchan por esa por esa amplia representación que tiene de todo el tejido empresarial. Sí, claro, al, al, al fin y al cabo nosotros representamos, eh, FAES representa a, to, a casi todos los sectores que, que mueven el, la economía de, de la comarca. ¿no? Entonces, eh, desde el hostelería, de hoteles, turismo, nosotros dentro de FAES tenemos un área que es área de turismo, que juntamos turismo y comercio porque entendemos que turismo y comercio debe debe ir siempre siempre de la mano y, y nada y, y como lo tocamos todo tenemos te, eh, nosotros tenemos nuestras reuniones para después trasladar a pues a las instituciones nuestras ideas o lo que creemos nosotros que, que es más conveniente eh, Miguel usted te acaba de nombrar turismo Podríamos decir que es la joya de la corona en este territorio que estamos de la comarca de Azapor, porque hemos, estamos, estamos hablando de Gandía y el resto de, de pueblos vecinos, que es una de las destinaciones turísticas más importantes, eh, no solo de la Comunidad Valenciana, sino del resto del Estado del Estado estatal eh, español. Por lo tanto, turismo eh, y son muchas las empresas que están relacionadas con la actividad turística. Sí, la verdad es que turismo, a ver, dentro para nosotros es, un, es una parte muy importante, porque. Al fin y al cabo lo que lo que nos da lo, lo que nos da de comer. A ver, si sí que no se me no, que, que no se me malinterprete. Mal A ver, turismo es una parte muy importante por eso, porque hay muchas áreas sí, genera mucha actividad genera mucha actividad y tal. Lo que sí que no hay que despreocupar, pues eh, desde Faes y desde la confederación y desde la Generalitat se está trabajando también en otros sectores como la industrialización, uh -huh. que son sectores que, no, que tenemos que ir desarrollando, pero que no quepa duda que tenemos que cuidar y lanzar pues para, para el futuro un plan de turismo potente para la, para la comarca y con ellos se está trabajando y junto con la con el ayuntamiento pues FAESTA participa en, en, participa en la, en la mesa de trabajo del ayuntamiento y bueno y esperamos que y se nos escucha y por lo menos queremos plantear nosotros lo que queremos es plantear un planes para, para el futuro que pese a quien esté en el gobierno en cada, en cada momento pues que se pueda que, pod que podamos desarrollar Gandía sí. y la comarca conforme, conforme al turismo que, que debemos. Eh, empezar proyectos y poder desarrollarlos, porque no estamos hablando de, de proyectos que sean de hoy para mañana, sino, eh, por lo que hago decir, que eh, aunque cambie el gobierno, sea en el ayuntamiento que sea, que esos proyectos que son uh, un poco un futuro, aunque sea inmediato, pero futuro, que una vez empezados, que se continúen. Sí, que tengan una, que tengan una continuidad. Al fin y al cabo, eh, nosotros lo que... La, la, el, el trabajo nuestro en FAES es, es que la economía vaya bien, sí. o sea, que la gente tenga me, más poder adquisitivo y que las empresas funcionen mejor. Eh, por eso, los planes tienen que ser a largo plazo, entonces, es lo que, lo que buscamos. Eh, Miguel, eh, como presidente de FAES y también como pues un trabajador que ha sido en, eh, en algún sector en concreto, será consciente eh, realmente Miguel de la importancia del, de las pymes, de la pequeña y mediana empresa aquí en nuestra en el territorio comarcal. Las pymes. Tienen un porcentaje de representación muy importante y se le ha de tener muy en cuenta. A ver, yo que te voy a decir <laughs> que yo trabajo en una pyme, nosotros, yo trabajo para una pyme o micro pyme, pues nosotros al fin y al cabo somos siete trabajadores, sí. pero sí, el, la, el, a ver, la radiografía de, de la empresa, de, de la comarca, pues son empresas, el 80% son empresas eh, pe, pequeñas y, sí. y pymes, entonces hay que son las que generan y las que, y la, bueno, las que generan. En muchos puestos de trabajo, ¿vale? Mm. Eh, no economía, porque las empresas grandes también dan, manejan más economía, pero sí. pero sí, a ver, el tejido empresarial de aquí, pues son empresas pequeñas y tenemos que cuidarlas mucho y darle servicios o ayudas para que para que puedan desorra, desarrollar su, sus trabajos bien. Mm. Claro, pero Miguel, se hace un poco complicado porque siempre que se habla de actividad empresarial, de comercio, eh, se plantea ese enfrentamiento entre... Empresa o negocio, comercio de proximidad, pequeño comercio y las grandes superficies. Claro, es compatible, es incompatible o es compatible, pero es difícil de llevarlo. A ver, ¿me quieres me poner a mí en, 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 en un fregado que no. A ver, yo te digo una cosa. Eh, yo estoy en una zona que hay eh, grandes eh, centros comerciales sí, sí. o empresas grandes. Y a ver, yo lo que digo es que cada uno tiene, tiene su mercado, tiene. lo que pasa que cada uno tiene que desarrollar su, su actividad y tiene que evolucionar, y, y, y en y ponerse al día en muchas cosas, porque muchas veces es que nos quejamos de, de que los grandes, pero eh, lo, desde nosotros mismos y de las mismas empresas también tenemos que tenemos avanzar, avanzar adaptar Y adaptarnos y, y pelear. Yo siempre digo una cosa, la competencia te hace más ágil y hace que vaya más deprisa. O sea, sí, que, no te deja dormirte. Sí, sí, no te deja dormirte y te hace espabilar. A ver, no, sí. no hay otra. La competencia es positiva. A ve, la compta En sense sentit. La competència fa que estén més àgils i que i que tengan més ganes de canviar i de i de sobreviur, claro, tens sí. que és es per... es assassina. Eh, Miguel Todrellia Peranar, posant el punt final a aquesta charradeta, eh Pekremontiu que es porta assis és esos premis FAES eh que tenen lloc de eh la gala, la edició número 10, a recordar que són els premiats eh que demà seran els protagonistes en esa gala dels premis FAES. Pues molve Bore. Tenemos el, el, el premio internacionalización empresarial a la empresa Exquisite Fruits SL. Después tenemos el premio a la innovación Santaula y Gastronomía SL, grupo e, Baris Miralles, el premio el empresario emprendedor a la empresa Construcciones Gomuñoz SL, la empresa premio a la empresa socialmente compromesa a lugar Ventanas SL y premio a trayectoria empresarial Disar PSA. També està el, el premi de l'Escola Superior de Gandia, de, que en guany és per a l'empresa Biocenosis SL. Eh, en estos premis eh, també és important perquè hi ha una sèrie de, de col·laboradors, de patrocinadors que també fan possible esta gala, Miguel. Doncs pues sí, la veritat és, és que tenim que agrair a tots els patrocinadors, al Banco Santander, eh, l'Ajuntament de Gandia, la Universitat Politécnica de València, Eh, Esic Business and Marketing School, las provincias, al Grupo Ducesol de y después a nuestros colaboradores Betelgeus, CTL Sanidad Ambiental, Banco Mediolanum, Acto Prevención de Riesgos Laborales, Gandía Palas, Esencia Casas Exclusivas, ASLE con Onda onda Cero, Melodía FM. Eh, y, y torno asociados, DISAR, Diesel Inyección, Centro Histórico, Colegio Economista, Saloga, Copechera tra, Transport... Asociación de Empresarios Polígonos Brosquil, Rosadona, Gastoliva, Open Franquicia Hostelería, RH Bairén, Construcciones Gomuñoz, Aperloc Ventanas, AEPRG Asociación Empresarios Polígono del Real de Gandía, Norant, Norant Arquitectes, Quixan, Facut, Jugo, Justo Odontología, y Calve, Pinturas Martínez, Viajes Gandía, An Anxeli Música, Belan Farmàcia, Telesafor, Sabors Casolans, anima, 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 Gràfic, eh, Cope Onda Naranja, Setser Comarca CV i Lady I... Bueno, veiem que ningú es vol perdre no, aquesta no, cita. Que perdre la, la cita no. Són sí, importants els col·laboradors, sí, evidentment. Els col·laboradors fan que això siga possible i cada vegada pues, la gala, cada vegada intentem que siga un poc millor. Uh -huh. Y va a conseguirse. Son de York y más que queden aquí esta sí, gala de Spremies Y Files. más que nos queda. Perfecto, Miguel. Un placer. Gracias por atendernos en estos momentos de, de trabajo, de ultimar ya los detalles, porque mañana está ahí ya la cita Buena con la gala. Y recordemos que se podrá seguir en directo a través de Telesafor. Supongo que un poco antes de las 8, que es cuando está previsto que empiece la, la gala en sí, oficialmente, un poco antes ya para ir entrevistando a los protagonistas de esa, de esa noche, que son todos los empresarios y empresarias, todo el conjunto del tejido empresarial que hace posible. Eh, pues que la comarca esté en el nivell en el que està i uh -huh. en ja ha referència en actividad empresarial. Muchas gracias Miguel. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Ya Ja ho La l'edició número d'neu de, de la gala de Pres Fes ha estat el protagonista. en el test de magazine avui dem mais se cita gran amb el teixit empresarial de la nostra comarca. però nos sapà no res més. Gràcies per la seva atenció i els esprem demà, así, en més programa, entre Telesafor. afor. Com ja sabeu, la barraca fallera porta vestint falleres i fallers des de 1970. La seua llarga trajectòria ha fet que any darrere any siguen més els que decideixen acostar-se al seu local del carrer Sant Francesc de Borxo 65 de Gandia i deixar en les seues mans la indumentària regional que lluiran durant les falles i festes populars, sabent que en tot moment el seu equip s'encarregarà de cuidar tot tipus de detalls i personalitzar la seua indumentària dins del rigor històric que correspon. Aquesta forma d'actuar ha portat al fet que la barraca fallera reba en 2018 el guardó del certificat CICTED de qualitat turística en destinació. En els seus 250 metres quadrats d'exposició podràs trobar una àmplia gamma de teles de ralló, seda i, fins i tot, un apartat de teixits exclusius des de la seva col·lecció privada. A més, podràs trobar de cap a peus tots els complements necessaris per al teu vestit de fallera i faller. Avui, la barraca fallera ens porta totes les novetats en colorits i teixits, destacant entre les sedes els colors intensos i foscos on continuen colors com el verd primavera, el borgonya o el petroli, però on també destaquen fortament novetats com el coure, el paladí, el roig gerani, el lagón i el madreselva. Respecte a rajons, la diversitat de tons, aquesta temporada és més compensada entre tons foscos i clars, seguint colors com el brillant, el celta, el vilafranca, el lorca, el petxe o el robí, i destacant novetats com la l'oasis, el lambro, el bahia i el taurit. en relació als dissenys de les confeccions, a la barra cafallera destaquem en les dones i xiquetes les confeccions del segle XVIII, on predominen els cossos ajustats amb bares i on, a més de fer-se tipons del segle XVIII, igual que la tela de la falda, també són moltes les que decideixen realitzar-lo en teixits llisos o amb algun tipus de gravat al tot del fons de la falda o d'alguna flor d'aquesta. Per això, la barra cafallera ens presenta una gran varietat de colorit amb diferents possibilitats de gravats. Cal destacar que a poc a poc són més les dones que també van decantant-se per recuperar els tradicionals tipons de màniga llarga negres com a fons d'armari, que a més de ser elegants, estilitzen i permet donar-li molta més funcionalitat al poder combinar amb qualsevol tipus de falda. A més, si portes mantellina blanca, sempre tindràs més real sobre el fons fosc. Per a aquest tipus de xipons, destaquen els rasos, els brocats i els velluts jaurats amb motius florals. En el cas dels homes i xiquets, el vestit de torrentí segueix sent, per norma general, el més utilitzat, ja que és ric en varietat de teixits, colors i acabats, i on cada vegada més són els que trien per els seus xupetins dibuixos xicotets i confecció de xupetins creuats, apostant també per les xaquetes i complements, com el tradicional mocador de capsiga de seda o cotó, i el barret, destacant models com la rodina valenciana, el mig formatge o la montera, ja que tant el barret com el mocador eren una peça fonamental de la indumentària masculina de l'època.